Ante los posibles rumores que existen sobre la contratación de algunos jugadores para Santos Laguna, el presidente de los guerreros, Dante Elizalde, habló de la posible contratación de Cristian Tabó y John Vázquez, jugadores que reforzarían el ataque santista. En entrevista para Canal 6 Deportes, el dirigente respondió cuestionamientos sobre el armado del equipo. En el caso del jugador colombiano John Vázquez, Elizalde no quiso mencionar nombres, pero tampoco negó que estuviera buscando al colombiano, argumentando que por temas de confidencialidad debía guardar silencio para evitar que la negociación se cayera. No te puedo confirmar ningún nombre por temas de confidencialidad, para no provocar que la operación pierda rumbo. Estamos buscando en el extranjero. Hay algunas opciones que estamos analizando y están avanzadas todas ellas, y esperamos poderlas concretar para poderlas anunciar, reveló el dirigente. En el caso de Cristian Tabó, Dante aceptó que el Charrúa es una de las opciones del equipo verde y blanco. Es uno de los jugadores que están siendo analizados. Es un jugador bastante interesante que ha estado en nuestra mesa. Hemos tenido algunas conversaciones, pero aún no hay nada definido en esa posición, justamente porque queremos tomar la mejor opción, pero está dentro de la baraja, finalizó el directivo. En el tema de Ignacio Geraldino, quien ya se encuentra en la comarca, Dante Elizalde comentó: "Nosotros analizamos las últimas actuaciones que tuvo, pero no nos remitimos al último torneo. Llevamos un expediente y el de Geraldino nos resulta interesante. Cumple con lo que requiere el sistema de Guillermo Almada. El análisis es positivo y me parece que en esta transacción resultamos muy beneficiados con el talento de este refuerzo", mencionó. También aseguró que Guillermo Almada contará con un plantel suficiente. Aparte de Ignacio Geraldino, estamos buscando un par de jugadores para apuntalar el ataque, sobre todo por las bandas, así como la recuperación y apuntalar la velocidad, el duelo uno contra uno, ser vertiginoso, de transiciones rápidas que se planteen en el área rival con rapidez, finalizó.